dejes. Te lo ruego. ¿Y dices que ha hablado de magia y de... de zombies domesticados o algo así? Ha hablado de un grupo de gente que no se infecta, aunque les muerdan. Cuando uno delira, dice muchas tonterías. Llevaba este mapa encima cuando lo trajimos. Wow, esto parece... una posible salida de Harrow. Creí, nos estamos quedando sin Anticina. Debemos explorar cualquier posibilidad. No podemos esperar más. ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! No lo entiendes, la madre. Lena, ¿me recibes? Crane, mierda, se corta. Escucha, tu paciente tuerto decía la verdad en su delirio. Hay una salida. Quizá también sea verdad lo que dijo sobre la gente que no se transforma. ¿Puedes preguntarle dónde debo mirar? Murió esta mañana, Kyle. No soportó la fiebre. Me temo que está solo. ¿Lena? ¡Lena! Ah, putas montañas.
Ese lugar parece ocupado, más o menos. Necesito hablar con la persona al mando. Soy de Harran. Ah, ¿un contrabandista? ¿Trabajas para ese sinvergüenza? No sé de quién me hablas, tío. Estoy aquí porque necesito ayuda. Pregunta por Jasir, pero que te quede claro. Si robas algo, te quedas sin manos. Disculpe. Yo no sé nada. ¿Podría decirme dónde puedo encontrar a alguien que sepa algo? Busque a Jasir. Estará en el establo. ¿Necesita algo? ¿Está usted al mando? Necesito ayuda. Hable con Jasir.
Alabada sea la madre. ¿Ah? Oiga, necesito un poco de información. Yo no sé nada. Debería preguntarle a Jasir. Vale. ¿Dónde puedo encontrarlo? Dentro, en el establo. Gracias. Disculpa. Ahora no, por favor. No pretendía interrumpir, pero estoy buscando a Jasir. Yo soy Jasir, pero si buscas comida, solo tenemos pan. No, no necesito comida. Soy de Harran. He venido porque dicen que la gente de aquí es inmune al virus, que no se transforman aunque les muerdan. ¿Eh? ¿Quién te ha contado eso? Alguien que murió, aunque me pese. Pues sería mejor que siguieras. No te diré más de lo que él te dijo. Joder, ¿por qué no me ayuda nadie? El virus afecta a toda la ciudad, la gente se está muriendo. Pero tú sigues vivo. Toma un poco de pan, amigo, y regresa a Harran. Aquí no eres bienvenido. Ya le dije que se fuera. Lena, le habla Crane, ¿me recibes? Joder, menudo erial de mierda. Sí, tú, ven aquí. Vamos, acércate, que no muerdo. Y no temas, no soy como el resto de esos chiflados. Sí, me refiero a vosotros, cabrones. ¿Así que no eres uno de ellos? Entonces, ¿por qué no te expulsan de aquí? Porque vendo muchas más cosas además de pan. Por cierto, me llamo Khan. Kyle Crane. Eres de Harran, ¿no? Seguro que te has topado con mi colega invidente. ¿Te refieres al tipo con un solo ojo? El mismo, mi chico, Kurt. ¿Cómo le va? No sobrevivió. Vaya, es una lástima. Pero, la verdad, no me sorprende. Quizá puedas ayudarme. Kurt me dijo que la gente de aquí es inmune al virus. ¿Sabes algo al respecto? Ahora que lo dices, no recuerdo que nadie de aquí se haya transformado. Putos tarados. Son una maldita secta dirigida por una mujer a la que llaman la madre. Solía ser una tradición local inofensiva. No se lo tomaban en serio. Pero ahora se lo toman muy en serio. Desde el estallido del virus. Garabatean símbolos por todas partes. Hacen esos malditos rituales. Creo que incluso le rezan. Bueno, pero ¿por qué no se transforman? ¿Han tomado todos andicina o qué? Verás, me falta un hombre. Y puesto que soy un emprendedor, hagamos negocios. Asociémonos, tú y yo. ¿Buscas algo, amigo? Chiflados. ¿Qué colaboración tienes en mente? Tú necesitas información y gracias a que Kurt la ha adiñado, yo necesito un conductor inteligente. Puedo mostrarte algo que podría serte útil,
pero necesitamos un medio de transporte. ¿Un vehículo? ¿Aquí fuera? ¿Cómo diablos voy a encontrarlo? Si yo fuera tú, miraría en la granja más cercana. Y oye, sé discreto, ¿de acuerdo? ¿Tienes el coche del que te hablé? No puedo ayudarle. No hablamos con desconocidos. Por favor, debería irse. ¿Cómo? ¿Se te olvidó decirme eso? Bueno, en ese momento no eran importantes. Putas. No consigo librarme de ellas. No tiene ni estructura, ni pelotas, ni dur para los negocios. Parece que empezamos bien. No seas tan dramático. Te las apañarás. Por cierto, tengo que atender a unos clientes. Avísame cuando tengas el coche.
algún día encontraré el modo de salir de esta pocilga. Voy a disparar al primer hijo de puta que vea. Dios, qué ganas tengo de meterle un tiro a alguien. Confórmate que encontraré el modo de salir de aquí. Meses comiendo comida en lata. Una lata más y empezaré a cazar martillos.
Bueno, tengo el coche. Dan, ¿estás ahí? Dan. Thank you.
¿Buscas a Khan? Se ha ido. Parece que finalmente ellos le pidieron que se fuera. ¿Le pidieron que se fuera? ¿Cómo? ¿A punta de pistola? ¿Y quiénes son ellos? Ellos por fin hicieron lo que mi padre debió haber hecho hace mucho tiempo. Ahora todo está mucho más tranquilo por aquí. ¿No has respondido a mi pregunta? Por supuesto que no. Tú estás aquí por lo mismo que él. La razón por la que los bandidos no nos dejan en paz. ¿Y quieres que confiemos en ti? Tiene que haber algo que pueda hacer para convencerte. No tienes que convencerme. Me da igual. Demuéstrales a todos que has venido a dar, no solo a recibir. Por cierto, me llamo Esgui. Kyle Crane, Esgui. ¿Puedes darme al menos alguna pista? ¿Qué es lo que necesitáis? Supongo que podría ayudarte. Pero recuerda que un día tendrás que devolverme el favor. De acuerdo. Las aguas subterráneas quedaron contaminadas hace tiempo. Imagina que consigues que volvemos a tener agua limpia. ¿Y supongo que hay una forma de hacerlo? Así es. Pero está en territorio de bandidos. Algunos hombres se prestaron voluntarios para ir allí. Pero jamás regresaron. Así que no te lo aconsejo. A menos que sientas deseos de morir. En ese caso, sigue la tubería. Gracias por la pista, Esgui. Pero mi duda era que cuando dijiste ellos le pidieron que se fuera, no te referías a la gente que vive aquí, ¿no? No. En realidad, esa gente nunca hace nada. No pudieron librarse de Khan hace unos meses. ¿Por qué iban a hacerlo ahora? Sigues evitando la pregunta. Sigo sin saber si mereces una respuesta. Bueno, pero expulsar a alguien de la comunidad solo porque fuera maleducado, ¿no es un poco cruel? Quizá. Pero solo una pared muy fina nos separa de las hordas de bandidos y zombies. ¿Y quién sabe qué más? Un solo bocazas puede bastar para acabar con este lugar. ¿Y te parece bien? Si no encuentra refugio ahí fuera, es hombre muerto. Vamos, hombre. Eres de la ciudad. Conoces a los tipos como Khan, ¿no? Siempre encuentran la forma de sobrevivir. Comerciaría con cadáveres si así pudiera salvar el pellejo. Supongo que no servirá de nada preguntarte por qué discutías con tu padre. Sí, supones bien. Eres la única persona de aquí que me habla. Bueno, comprendo su actitud. Pero no por ello tengo que estar de acuerdo con sus métodos, ¿no? ¿Entonces preferiríais perderme de vista? Bueno, no. Verás, la gente de aquí se ha acostumbrado a que alguien cuide de ellos. Todo por culpa de la madre y de sus servidores. ¿Servidores? Tú simplemente ayúdalos, ¿de acuerdo? Haz algo espectacular y pronto verás que tengo razón.